Enrique 903. ¿Qué edad tú tienes? 62. ¿Y en qué año te vino a Cuba? 1928. Felipe Pich. ¿Qué año te vino a Cuba, pues? 1925. ¿Qué trabajo usted? Picar caña, recoger café, limpiar caña también, hacer tres clases de trabajo. ¿Cuál es su nombre francés? Iliudo. ¿En qué año usted vino a Cuba? Año 25. ¿Qué trabajo usted ha hecho aquí en Cuba? Limpiar caña, picar caña y recoger café. ¿Qué edad usted tiene? 77. Cuando yo venía a picar caña, limpiar café, recoger café, de tú, que apiaba de raya, de tú, quemó, tú. ¿Qué edad usted tiene? 73. ¿Cuántos años se tenía cuando vino a Cuba? 14. 14. 1924. ¿Y usted dónde nació? Haití. Haití. ¿Cuántos años? Okay. ¿Cuántos años tiene estar en Cuba? Yo, como 61. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Qué idea tiene usted de Haití? Bueno, ninguna, porque yo sabe más lo que sabe en Cuba, no sabe lo de Haití. Vamos a conocer Cuba. Ellos, cuando entraron el vapor, ahí, dice, bueno, decía mi mamá y papá, y va a conocer Cuba. Le acabó la gracia a Dios. Mm. Él tiene hijos, nietos, todo ahí. Está su país, es beneficio. Ajá, sí. Seguramente. Yo, cuando vine aquí a Cuba, tumbar cañamberal, limpiar cañamberal, recoger café, limpiar café y sembrar café. Sembrar maíz, sembrar yuca. Emilio Leonel Luis. Emilio Luis. Emilio Leonel Luis. Chemona, puta de flame, je dimos sobre un millier de moca. Ah!
habituarla. Que la llevo muy a mi tiempo. Yo llevo muy a mi tiempo. Que la llevo muy a mi tiempo. Yo necesito un buen vestido, moni ya campaña. Yo necesito un buen vestido, moni ya campaña. Yo necesito un buen vestido, moni ya bo. Que la llevo muy a mi tiempo. Paso ya la conversación.
En la finca, se lo llevaba al campo a trabajar. Entonces me ponía a mí a asar vianda, lo mismo ñame que yuca, hasta calabaza me enseñó a asar. Después que yo asaba esa vianda, él recogía verdolaga, retoño de calabaza y retoño de malanga, hoja de malanga, y la hervía. Sí, le hervía bien. Eso se llamaba toc-toc. Toc-toc. Entonces ese toc-toc, él le echaba un poquito de aceite y sal, y con eso nos comíamos la vianda asada, que él me mandaba asar. Aprendí a asar y a juntar candela con un pedacitico de brasa. Yo hacía una candela porque hay un producto que le dicen ton, el palito podrido ese. Eso le da mucha vida a la candela. Y cuando se estaba apagando la candela, me decía, coge ton, echarle ton. Y yo cogía palito podrido, bien podrido, sequito. Enseguida empezaba a echar humo la brasita. ¿Cómo resolví el problema de la comida en una jornada larga? En una jornada larga, para ir al campo de caña a trabajar, sí, para aprovechar el trabajo. Ajá. Hacíamos té de jengibre. No me vas a pensar. Se freía una fritura de harina o cualquier cosa. Se asaba boniato y lo dejábamos ahí por la mañana, se pelaba y... Sí, se llevaba con el té y desayunábamos con eso. Boniato asado y el té de jengibre y el yam. Yo ahora me encuentro en cualquier lugar y nada me es difícil para vivir. Y entiendo que conociendo un poco de esta tierra y un poco de aquella, sé más. Papá. ¿Y usted es haitiana o cubana?
Yo soy cubana, haitiana y cubana. Yo nací aquí. Yo no soy haitiana, pero yo tuve el marido mío haitiano. Era haitiano. ¿Y usted habla patoa? Yo sí entiendo algo patoa. A ver, dígame algo. Dígale algo a la compañera. Saupe Dimla. Bueno, me siento haitiana. ¿Y dónde usted nació? Aquí en Cuba. ¿Cómo se siente haitiano y nació en Cuba? Bueno, porque mi papá es haitiano y después me casé con haitiano y todos mis hijos son haitianos. Son pichones igual que yo. Haitiano. ¿Y usted dónde nació? En Cuba. ¿En qué parte? En Candonga. ¿Cómo que se siente haitiano? Porque quiero mucho esa familia. Como mi papá era solo. ¿Tú eres haitiano o cubano? Haitiano. ¿Haitiano? ¿Y dónde tú naciste? Aquí en Cuba. ¿Y cómo es eso? Nací en Cuba, pero me encuentro ser haitiano. Mis padres son haitianos, me encuentro ser haitiano. ¿Tú has ido alguna vez a Haití? No. ¿Qué idea tú estás a Haití? Haití, ¿no? La idea que me hago es que soy, me encuentro haitiano porque mis padres son haitianos, pero me encuentro, estoy aquí en Cuba, soy cubano y amo este país.